Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión voy a enseñar un nuevo tema titulado Rumitío del grupo Proyecto Coraza. Espero le guste y ahí está, va a quedar más o menos. Bueno, pues voy a tocarlo con la canción y luego lo voy a explicar más o menos el procedimiento. Dice así. Bueno, pues eso es casi todo el procedimiento de la canción. Ahora lo voy a explicar paso a paso, más o menos cómo va. Bueno, para la primera parte sería así. Sería quinto traste, segunda cuerda. Tercer traste, segunda cuerda igual. Y subimos cuarto traste, tercera cuerda, sería así. Y luego solo regresamos. Tercer traste, segunda cuerda y primer traste. Perdón, tercer traste, primera cuerda. Aquí hacemos unas cuantas veces. Tres veces. En vez de bajar ahora acá, le damos acá, regresamos al quinto traste, segunda cuerda, que nos quedaría así. Bueno, pues sería esa la primera parte. Y luego la segunda parte quedaría así. Bueno, sería quinto traste, tercera cuerda. Dos veces. Baja
bajamos tercer traste, segunda cuerda, quinto traste, segunda cuerda. Y luego bajamos primera cuerda, tercer traste, quinto traste, primera cuerda. Nos queda así. Nosotros regresamos arriba. Regresamos al quinto traste, segunda cuerda. Esa sería la primera parte. Luego va la segunda de esta. Nos quedaría acá. Solo agregamos esto. Pues nos quedaría así. Desde el octavo sería octavo traste, primera cuerda, quinto traste, primera cuerda, y tercer traste, primera cuerda. Nos quedaría así. Lo podemos tocar abierta o acá. Es la misma nota. Bueno, pues sería. Tenemos hasta aquí. Vamos a hacer lo que tenemos. Tenemos esto. Bueno, estamos hasta aquí. Luego viene esta parte, es un poco más complicada, pero se puede. Bueno, pues comenzamos aquí. Octavo traste, segunda cuerda. Bajamos séptimo traste, primera cuerda. Rodamos un martillo aquí al décimo traste, primera cuerda. Subimos décimo traste, segunda cuerda. Regresamos séptimo traste, segunda cuerda. Y solo regresamos al décimo traste, segunda cuerda. Pues quedé así. Son las escalas. Regresamos hasta acá. Subimos al noveno traste, tercera cuerda, y subimos una nota ahí. Este sería lo que vamos: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 al 12. Del 10, segunda, décimo traste, segunda cuerda. Al 12 y al 12 tercera cuerda. Nos quedaría así. Bueno, pues esa parte más o menos es así. Y luego viene para subimos acá. Esa parte sería así. Tercer traste, primera cuerda. Tercer traste, segunda cuerda también. Cambiamos segundo traste, tercera cuerda. Luego abierta. Abierta. Y vamos tercer tarde, tercer traste, primera cuerda, quinto traste, primera cuerda y quinto traste, segunda cuerda. Sería así, nos quedaría así. Así, fácil. Bueno, pues sería hasta ahí, estamos. Luego regresa acá otra vez. Pero ya está explicado, entonces cambiamos. Luego hay una parte que es así. ¿Cómo es? No. La otra parte es.
Bueno, pues es igual, pero solo, bueno, lo voy a explicar. Vamos acá al tercer trazo. Sería así, primera cuerda, tercer traste. Subimos quinto traste, segunda cuerda. Y regresamos tercer traste, primera cuerda, segunda cuerda y cuarto traste, tercera cuerda. Así, y luego cuando acá regresamos. Y luego solo avanzamos al octavo traste, primera cuerda. Nos quedaría así, a ver. Así. Bueno, más o menos lo pueden ir viendo ahí. Y creo que mejor es viendo a aprender. Y sigue la parte que va acá. Bueno, sería dobles. Tercer traste, primera cuerda. Y quinto traste, segunda cuerda. Vamos, le damos. Luego abiertas. Luego son quinto traste, primera y segunda cuerda. Luego abiertas, otra vez asentamos. Avanzamos al décimo traste, igual octavo, perdón, octavo, primera y segunda cuerda. Sería así. Regresamos y terminamos acá. Primer traste y primera cuerda, tercero y quinto traste, segunda cuerda. Bueno, y pues hasta ahora vamos a hacer lo que tenemos lento y para que no se pierda. Bueno, casi me estoy perdiendo, pero ahí va. Ahora tenemos acá, luego falta la otra parte, que esta es la última parte porque después todo se repite. Sería acá. Sería que igual tercer traste, primera cuerda abierta. Voy a tratar de hacerlo rápido porque va a demorar mucho el video, así que lo puedan observar nada más. Esta parte así, pues, y luego regresamos acá. Sería así. Este es como el, casi el principio, el bueno, sería acá. Lo
voy diciendo por traste y cuerda nomás, para que más o menos seguí. Sería octavo traste, segunda cuerda, séptimo traste, primera cuerda, décimo traste, segunda cuerda, séptimo traste, segunda cuerda, tercer traste, segunda cuerda. Sería así. Luego vamos al quinto traste, primera cuerda. Primer traste, quinta cuerda, quinto traste, primera cuerda, regresamos al tercer traste, primera cuerda, quinto traste, segunda cuerda, y tercer traste, segunda cuerda, y este es el cuarto traste, tercera cuerda, y luego regresamos. Bueno, quedaría así, sí. Eso sería el Rumi tío. Espero les guste y aprendan algo, ya que no soy profesional, pero trato de hacer algo útil. Cuídense y escriban más a ver qué otro video podemos sacar. Bye.